en bosque, güey. Neta, neta. Pero dicen que aquí es necesita. Vamos a ir a ver aquí porque hace rato nos habíamos ido a otro lugar y nos cobraron $1 la entrada. Estaba medio equivocado abajo. O sea, bajísimo, nos hemos alargado y es mal, pues, güey. Y el lugar que queríamos venir es aquí, güey. O sea, me dijeron, este lugar, tenemos la fotografía ahí, pues si pueden poner producción, ¿no? Creo que este puentecito por aquí se puede caminar. Simón, estábamos bien perdidos, andamos en la verga, ya perdidos por ahí, pero bueno. Simón, por fin ya encontramos. Y miren, es un lugar mágico, o sea, aquí te conectas prácticamente con la naturaleza. Simón. Capos, hemos llegado a este hermoso lugar, eso creo, no sé. No se ve todavía las pozas. Ah, ya veo las pozas, sí, es igualito que la fotografía. Excelente, me da mucha alegría poder encontrarles así, o sea, la pasadita que les veo ahí. Claro que sí, mis capos, ¿cómo están? Hemos llegado. Estamos aquí con Mollita. ¿Estás cansado, Mollita? No, tranqui. Bueno, pues bien. Después de venir confundiéndonos con la otra, ¿cómo es? La laguna azul que está abajo, pues no nos gustó para nada, no nos gustó. Nos cobraron $1 y por nada, güey, Simón. Y pues como les digo, mis cracks, hemos llegado. A Chile, güey, está bien padres, güey, no memes, güey. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Orlandito. Hoy en este día estamos en la laguna, digamos que es una quebrada, ¿no? La más esperada, la que está en la fotografía aquí. Bien, esa fotografía mismo. Pues como les decía, pues, o sea, me quería venir a visitar, pero ahora está muy lejos, imagínate, estaba como en Potosí. Bueno, de hecho en la fotografía mismo, ahí se miran, ahí está. ¿Se ven? Ahí está lo que dice en la fotografía en ese lugar, ahí Potosí, Simón. Aquí estamos, pues, excelentes. Muy contento de estar aquí, por cierto. Y pues, bueno, ahorita no hay mucha gente, pero estamos haciendo un solazo terrible que obviamente da causa meterse. Dicen normalmente que los fines de semana cobran $2 y los días normales cobran $1. Así que hoy día comenzaba nuestro pagar $2. De hecho, venimos de abajo de la Laguna Azul, donde que nos dicen que, pues, obviamente, supuestamente pensábamos que era Laguna Azul, pero no ha sido. Fuimos, sí, pero dice que tiene 8 metros de profundidad, pero nos cobraron $2 la entrada. O sea, $1 cada uno. Ya, pero solamente entramos, grabamos un poquito, ya las tomas verán, les indico a continuación. Como pueden ver, estamos entrando a la, digamos, entrando al lugar donde dice la Laguna Azul. Simón. Bueno, me lo imaginé diferente. Mollita, ¿te lo imaginaste diferente o no? ¿Te lo imaginaste diferente? O sea, yo no pensé que había tantas casas aquí, como que ir a entrar a cobrar y todo eso. Es claro, $1, ¿verdad? No, güey, queda la vía ahí, mira, ahí está. Yo me fui hasta abajo y vine caminando como pendejo. Bueno, igual vine grabando. Eso estamos, bro. Que grabamos abajo y no. Y obviamente no era el lugar que estábamos esperando. Que nos dieron esta fotografía de aquí, pues miren. ¿Se ven? Esa fotografía de ahí queríamos verlo y es aquí. En estos lugares. Por eso yo vi esa baradita. Yo vi el puente. Sí, bueno, yo vi todas las cosas de aquí. Y hoy no era, güey. Hey, chicos. ¿Cómo están? Pues miren la fotografía de aquí. ¿Ya lo habéis visto? Pues bien, todas esas fotografías que están ahí, todas esas pequeñas fotografías, todo eso. Uy, casi me caigo. Estaba aquí cerquita. Bueno, todas esas pequeñas fotografías vamos a intentar tomarlas, pero yo de mi propio teléfono, ¿vale? Así que vamos a ver las fotografías que voy a tomar. Pues ahí están las fotografías, todas las fotografías que están ahí, pues vamos a tomarlas, pero yo de mi teléfono. Así que no sabemos quién tomó las fotografías que están ahí con esa invitación, pero
voy a hacerlo yo personalmente. Así que los pranks, ahí vamos a ver cuál está mejor, ¿no? Esto es el final. Chao. Pero mis panas, suscríbete. No, no, no.